Para mí realmente es un honor y un gusto presentarles a la persona que tengo aquí enfrente. Juan Pablo Romero Fuentes, guatemalteco de corazón, jocoteco de nacimiento, joven, activista social, defensor de derechos de la niñez y la juventud. Es director y fundador de la Asociación Los Patojos, una organización educativa sin fines de lucro que trabaja para recuperar la dignidad de la niñez y la juventud por medio de la educación inclusiva y liberadora con estrategias que activan los sueños de pequeños y jóvenes para hacerlos realidad. La plataforma educativa del proyecto está basada en la pedagogía de la pregunta e incluye a los jóvenes en intervenciones por medio del arte, la música, el teatro y la experimentación escénica, el breakdance, la formación política, género, periodismo, fotografía y productividad laboral. Esto con el fin de que la violencia jamás sea una opción para ellos. Adicional a ser un centro de aprendizaje y haber empezado en el garage de su casa, hoy Los Patojos cuenta con más de 20 jóvenes que coordinan y dirigen programas como alimentación, una clínica médica preventiva, un huerto escolar, dos centros educativos, programas deportivos que benefician diariamente a sus 300 participantes. En el 2014, Juan Pablo fue nominado y llegó a estar en el top 10 del certamen CNN Heroes de la cadena de noticias CNN por sus aportes a la educación y la formación de las niñas de Jocotenango, Zacatepeques. Asimismo, los múltiples reconocimientos como personaje del año por varios medios nacionales. Es un soñador, un visionario y con un corazón dispuesto a romper paradigmas. Juan Pablo y su equipo son un vivo ejemplo que la herramienta más grande de enseñanza es el amor a la comunidad. Así que los dejo con la persona que empuja y hace que las ideas y los sueños de muchos patojos y patojas se pongan en acción. Bienvenido, Patojo Mayor, a este espacio que por los siguientes 30 minutos nos llevarás de la mano para entender el significado de tradiciones desde tu óptica. Bienvenido. En Guatemala nosotros empezamos a hablar sobre la importancia de construir espacios seguros para las niñas y los niños de las comunidades, de los municipios, de los barrios y las colonias, tratando de visibilizar el potencial de la niñez en su máxima expresión. Ahora ya no es Los Patojos, ahora vengo a hablar del patojismo. Estamos rompiendo una tradición. El mes de diciembre y Creative Mornings pues le asigna traditions, ¿verdad? Es bien, digamos, interesante abordar un tema a partir de las tradiciones. Y ayer pues estábamos haciendo un par de preguntas sobre qué tradiciones te gustaría no seguir y qué tradiciones te gustaría seguir, sin preguntarle a la gente qué es una tradición o qué significa una tradición. Pero la intención de hoy no es empezar hablando como tradicionalmente lo hacemos. Hoy vamos a cantar y les voy a compartir la esencia más importante que rompió el paradigma de la educación guatemalteca: el poder sentir y expresar tus sentimientos a través del arte. No es una casualidad que estemos hoy en una galería de arte. Todo tiene un sentido, todo tiene un proceso. Y hoy tenemos niñas y niños que vienen del municipio de Jocotenango, se levantaron como a las 3:30 de la mañana, porque son artistas y traen sus obras, y ahí están. Entonces, Creative Mornings le permite inmediatamente, sin tanta casaca, decimos en Jocotenango, visibilizar el potencial a través del arte de estos patojos y patojas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros no inventamos algo. No es como, ¡ay, qué bonito! ¡Qué lindo lo que hacen ustedes! No, no es bonito. De hecho, no tendríamos por qué hacerlo. De hecho, organizaciones como Los Patojos no tendrían que existir en el país. Es responsabilidad del Estado. Y no me voy a poner negativo, sino estoy hablando con responsabilidad y con el derecho que tengo, porque asumí una responsabilidad que no me compete. Pero la asumí con alegría, la asumí con entusiasmo, con esperanza, con creatividad y sin miedo. Vimos cómo estaba fallando el sistema educativo en el municipio y decidimos entonces crear un espacio diferente. Y empezamos así. No más o menos así, como dicen algunos, porque entonces no empezaron. Empezamos así. Haceme la campaña, Víctor. Si quieres cantar. Ok. Entonces teníamos a los niños de las niñas. Teníamos a los niños y a las niñas. ¿Sí? Bueno.
Tengo ganas de pintarle una sonrisa al sol. Tengo ganas de cantarle una buena canción. Tú y yo no estamos solos. Juntos vamos a estar mejor. Entonces el niño y la niña empezaron a decir muy, ¿esto qué onda? Es una escuela. Dame un micrófono, gracias. Se me olvida. Y entonces profe. No, mucha. Aquí vamos a hacer las cosas diferente. 15 días estuve yo en el portón de mi casa diciéndole a las niñas y a los niños, pasen adelante, mucha, esta es una escuela. Y adivinen, nadie entraba. ¿Por qué cree que nadie entraba? Porque es difícil y a la escuela es una obligación y te mandan a estudiar prácticamente. Ok. Pero ¿no les parece como irónico que el niño y la niña no querían entrar a una escuela? Es bien, o sea, imagínense que el niño y la niña ya tenían la claridad y su propio concepto de qué era una escuela y no quería entrar a otra escuela. Y eso es uno de los mensajes más importantes que traigo hoy acá. La importancia de reflexionar como sociedad guatemalteca el tipo de espacios a donde mandamos a nuestras niñas y a nuestros niños a fortalecer sus ideas, sus miedos. ¿En dónde están? ¿Y quiénes están a cargo de esos patojitos y esas patojitas? ¿Qué espacios y qué contextos les están permitiendo a estos niños y a estas niñas para entender su vida, la de aquella, la de aquel, permitir que pueda ser y que el otro también sea? Y Guatemala, desafortunadamente, queridos compañeros y compañeras, tiene como muy, no tiene claro el rumbo a nivel de la educación. Entonces, tradicionalmente, nosotros vemos una escuela como algo que está, pero que no funciona, y que las niñas y los niños van porque ni modo, tienen que ir. Pero una escuela, ¿qué creen ustedes que tendría que esperar el niño o la niña al entrar al primer momento? Que sea un lugar agradable. Que sea un lugar agradable. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué creen ustedes? Imagínense ustedes otra vez de chiquitos y chiquitas. ¿Qué era lo primero que ustedes querían encontrar en su escuela? O colegio, o academia, institute for the, lo que quieran llamarle. Pero en ese espacio. Alegría. Alegría. Un espacio agradable y alegría. Amistad. Démosle, tiren. Vamos, compartan. ¿Ah? Amor. Ser misma. ¿Qué más? ¿Ah? Fuego. Ah. Aquí ya nos estábamos poniendo más intensos. Seguramente fue a una escuela tipo mi barrio. Fuego, clavos, sin agua. Y hay maestros de 200 años dando clases. Sin juego. Y está bien, todo lo que dijeron es fundamental, pero miren, disculpen. No, disculpen. Pero ya son casacas. Comida. Tradicionalmente, la escuela es un lugar alegre, ¿sí? No. Mentira. Si no hay comida, nada de lo que ustedes dijeron puede pasar. ¿O sí? Ustedes tuvieron que comer algo hoy. ¿Y por qué los niños y las niñas del país no pueden tener acceso a eso? ¿Cuántos políticos están hablando en sus discursos qué van a hacer para mejorar la nutrición y calidad de vida de nuestras niñas y nuestros niños? Parejo. Ninguno. Hablar de educación tradicionalmente es triste en este país. Y a mí me clavan hoy, celebrando 3 años de Credit Monies, y digo, anda, habla de tradiciones. ¡Juela, grande! Y digo, gracias María, buena onda. Y digo, vamos pues, vamos. Vamos a con la mara que se levanta temprano, que es un reto. Aquí estamos. Yo estoy feliz porque estoy aquí, en la capital, con los problemas del tráfico. 8 días después logré venir. Aquí estamos. Y me tengo que poner a improvisar, porque tradicionalmente eso es lo que no se hace en la educación y eso es lo que a nosotros nos ha funcionado y hemos llevado el patojismo a un montón de lugares del mundo gracias al sistema del corazón que sale como improvisación y esta es una rima, qué emoción, y así nos vamos. Y entonces la niña y el niño en los patojos, a través del patojismo, descubre que comer es lo más importante.
y que tradicionalmente en su país, sí, su país, no pasa. Mi pregunta es, ¿se sienten bien ustedes? No, ¿verdad? Ahora imagínense ese niño que no ha comido. ¿Cómo se ha de sentir? Si usted se siente mal que sí comió, ¿cómo se ha de sentir ese niño, esa niña que no ha comido? Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué creen ustedes que necesita el niño o que va a encontrar? Respeto. No me tengan miedo tampoco, pues. Porque soy como el meme, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Va? No, sí, respeto, pero miren, muchachos, hablemos, a ver. Seguridad. Pues seguridad y paz que tal vez no tienen en su casa. Muchísimas gracias. Esto parece, muchísimas gracias. Seguridad y paz que no tienen en su casa. Bien. El patojismo ordena lo siguiente que tradicionalmente no es común en una escuela. Reconstruir el concepto de la no escolarización a nivel latinoamericano le compete al patojismo. Nada más y nada menos. Y lo agarramos con una alegría, mucha, y nos dimos cuenta, bueno, vamos a hacer un programa de seguridad alimentaria que le asegure al participante, niño, niña, gordo, flaco, negro, indígena, no nos interesa, al ser humano, a empezar sus jornadas, su creating morning, bien alimentado. Y nos disparamos uno de los mejores programas de seguridad alimentaria a nivel nacional. Hemos combatido y destruido procesos de desnutrición, malnutrición, manchas en la piel, gorditos que no pesaban nada y niños flacos que pesaban un montón. Y nosotros, ¿y aquí qué onda? No crecían. Luego de eso, le metimos una clínica médica. Imagínense, usted tiene que ir conmigo y levante la mano si no me lo estoy llevando conmigo. Por ejemplo, vamos a imaginar esa escuela. Después les voy a poner cómo es y ustedes me dicen, ah, sí. O me pueden decir, viejo, solo casacas estás haciendo. No importa, de todo es válido. Tenemos la comida y luego ya le hicimos su espacio de salud. Ya va el niño y la niña ahí, bien comidito, y luego con el doctor. Pero mire, a veces los niños no tienen nada más que hablar y el doctor, que es un santo, los cura. Bien, salud, alimentación, luego una educación basada en la pedagogía de la pregunta, el juego y el error. Con un plan de estudios creado por los niños, por las niñas, por sus papás, por sus mamás, por la comunidad educativa, versus a lo que tradicionalmente es impuesto en el CNB, que por cierto es una muy buena herramienta. El Currículo Nacional Base es una muy buena herramienta científica. ¿Sabe cuál es el problema? Los maestros y las maestras no la implementan bien. Ese es otro tema. Pero tampoco nosotros, no nos gustó. Es bonita, pero no nos gustó. Hicimos la nuestra, basada en el arte, basada en la experimentación y en el emprendimiento inmediato, basado en proyectos. Tenemos que construir una escuela, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos? Todos los niños y todas las niñas empiezan a construir sus propias ideas para solucionar lo que a ellos, a ellas les va a servir, hacer algo a largo plazo para que siga sirviendo. Destruir una narrativa de victimización, mucha, es lo más difícil en este país. Una narrativa donde vos, como niño y niña de periferia, estás condenado a dar lástima. Y venir a espacios como este es como, ¡wow! ¿A qué lo logró? Yo creo que es tiempo como sociedad guatemalteca de que ese tipo de visión y de perspectiva y de cómo estamos abordando la ayuda social debe cambiarse. O sea, las cosas esas que dicen, el cambio empieza en ti. Sí, pero es que tengo hambre. No, el cambio empieza en ti. Sí, pero es que no hay... El cambio empieza en ti. Entonces el niño y la niña, mire, yo la verdad no quiero cambiar. Yo lo que quiero es comer. Yo lo que quiero es que ya no me abuse. Yo lo que quiero es estar en un lugar que no tenga que pedir permiso para atravesarme la calle. Yo quiero ser una niña que pueda subirse a un bus público sin tener ningún tipo de temor, que me vayan a acosar, que me vayan a tocar, que me vayan a decir cosas. ¿Por qué no puedo crecer en un país donde me respeten? Y eso, ¿en dónde pasa, mucha? Tradicionalmente, ¿en dónde tendría que ser esa formación? En la casa. ¿Y si no tienen? En la escuela. En la escuela. Entonces, hoy ustedes y yo
No podemos irnos solo a ese cómo hablaba vos. Yo de todos modos siempre voy a seguir hablando así, aquí o en cualquier lado, si la vida me permite y si la sociedad pues no me desaparece. Porque es parte del paquete que uno se echa, pero es alegre, porque le pone a uno más como chispa. Entonces imagínense a 350 niños y niñas con esa chispa. Cuando entran al espacio y en lugar de decir, oh María, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espérame que estoy en mi proyecto. Y vos te quedas, pero es que yo te vengo a ayudar. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué les hace creer que, qué? ¿Quién impone esa dinámica? La niñez guatemalteca, tenemos que romper esa tradición de que nos ven como niños pobres, niños con miedo. Dice la niñez guatemalteca no puede, y el profe de música en las escuelas entra y, en el viejo sal de los muñecos, y el niño dice, con hambre, porque no, o sea, ahí lo están distrayendo, y así nos tiene el país para todos lados, nos mete cosas de ahí, vamos, seguimos con hambre, enfermos, no tenemos criterio, le damos el voto a cualquiera, nos agarran de clientes, y tradicionalmente Guatemala sigue marchando, y así nos tienen por ciclos y ciclos, hasta que de repente vino el patojismo y le dijo al profe y al aseño, ¡basta! Perdón. Y se nos quedó viendo, ¿y por qué? Yo quiero que me enseñe a hacer música. Yo quiero que me enseñe, y ese enseñe entonces, mucha, se transforma y se convierte en una metodología bien chilera que nosotros le llamamos a través de los sueños e ideas en acción. Vamos a seguir silbando. ¿A qué hasta en el momento? ¿Cómo te llamas tú? ¿Sí? Ingrid está esperando ese momento. Ingrid está así. Gracias, Ingrid. Porque exactamente como Ingrid, así hay 350 niños y niñas todos los días tratando tradicionalmente, no, rompiendo la tradición de enseñanza-aprendizaje y construyendo unas nuevas formas de aprender en comunidad donde todos y todas somos respetados, integrados de forma directa, inmediata, sin criminalizarse, sin hacer esas cosas de las etiquetas y todo ese rollo. Cantar me sirvió a mí para perder el miedo. Y no me importa si canto bien o mal. Lo que importa es que aprendí a no tener miedo de cantar. Y eso es uno de los procesos bien bonitos que se están poniendo en teoría en el patojismo. Hacer un montón de cosas, no a medias, porque eso es mediocridad, sino hacerlas bien, a tu tiempo, a tu ritmo, con tu esfuerzo, pero terminarlas. Porque, vas a subir el volcán, porque aquí veo yo a alguien que es inspiración, llega a la meta. Así. Todo ese rollo, muchachos, todas esas inspiraciones, todos esos ejemplos, nosotros las estamos metiendo en una metodología. Y Creative Monies tiene una plataforma bien chilera de un montón de mara que ha venido a hablar, y yo digo, eso tiene que estar en el pensum y en el plan de estudios. ¿Por qué no? Hagámoslo. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Quítense ese tratando de hacer. Tradicionalmente nosotros decimos, es que fíjate vos que me metí un proyecto, ahí va bien, y estoy tratando, ahí vas mal. No lo hagas. Yo sí no creo en, hacelo y no te pongas ya, ¿por qué te estás ya como, ya te estás condicionando? Vos solito y vos solita ya te estás diciendo, es que ahí voy más o menos. ¡Anda, hombre! Todas las batallas hay que darlas, aunque se pierdan, pero hay que darlas. No podemos ponernos términos, es que me cuesta, no lo digas, solo hacelo, anda. ¿Y pero cómo? Tranquila, hombre, tal vez hoy no fue tu buen día, mañana va a estar mejor. Y si no, ¿qué te estoy diciendo? Es que tranquila, y ese tranquila incomoda. No, hombre, tranquilo, no me digas así, que más, peor me pones. Y uno viene y dice, no, hombre, cálmese, no me, y empieza. ¡Uah! Y ahí viene el reto hermoso de cómo la palabra
basada en amor tiene que irse metiendo en los poros, poco a poco, hasta que sentís que una palabra te puede dar un abrazo, te puede levantar o te puede botar al piso. Sí. Y así es como tradicionalmente a la sociedad guatemalteca nos han controlado. En el piso, pero aquí, pero nunca arriba. Dame un lápiz y un gallo, te dibujaré.